les ordenó a ellos y al pueblo que no expresaran tristeza, porque deben de estar de acuerdo con esa decisión divina, cabrón. Imagínate qué hijos de la gran... Atención, contenido con altos niveles de vulgaridad e irreverencia. Si esto le resulta molesto, por favor, abandone el canal. Y vaya usted a molestar en repetidas ocasiones a la autora de sus días. ¿Y se escucha el audio? Dale, dale, sí. Sí, dale, atrás, reconozco que mis padres se esforzaron mucho por hacer las cosas bien, como Jehová quiere. Pero como yo no odiaba lo malo, no veía que mis decisiones fueran incorrectas. Con el tiempo, pause. Eso me llevó a hacer cosas de las que luego me arrepentí. Ajá, perdona. Como yo no odiaba lo malo y lo pone noviándose con un chavo X. O sea, para wey, ellos sí. Eso es malo. Pero fíjense a lo que se llega. Lo malo es noviarse con un muchacho. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esa cosa mala? Porfa. Terminé expulsada de la congregación. Sonia Erickson ha sido expulsada. Mi familia se destrozaba. Para continuar con nuestro programa, recordemos lo que analizamos la semana pasada. Más adelante, mi papá me explicó que no podía seguir viviendo con ellos porque yo no quería cambiar mi estilo de vida. Me dijo que yo era una influencia negativa para mis hermanos menores. Pues me voy de esta casa. Estaba decidida a hacer lo que quisiera. El día que me fui de casa, solo pensaba en Eric. No me importó el dolor que estaba causando a mis padres. No joda. Y el dolor para ti, ¿qué? ¿El dolor tuyo? Y el pinche papá con cara de asesino serial, ¿no? Digo, ¿qué padre hace esa vaina? O sea, chéquense bien. Aquí es que a mí, neta, me causa como no sé qué este pinche video. Porque, cringe. A ver, yo como ex JW, veo eso y yo digo, es que yo le daba aprobación a estas mamadas. A ver, hay una cosa. Primero él. Yo estaba haciendo cosas malas, que era noviarse con un chavo. Para empezar, ni siquiera tienen creatividad. La chava se llama Sonia Erickson. Es como Sony Erickson. Sonia. ¿Qué pedo? Y luego el vato se llama Eric, güey. Y luego el vato se llama Eric, el novio, güey. O sea, Sonia Erickson con el Eric, con el Brian, haz de cuenta. Pero bueno. Con el Iker. O el... ¿Cómo se llama? El Brian. La Tiffany. Kevin. La Tiffany. La Kimberly. Ah, bueno. La Kimberly. Pero bueno, imagínate, o sea, y luego dicen, y luego mi papá, la ilustración es que le estaba explicando con la Biblia, mi papá me explicó que ya no podía seguir viviendo en esa casa, literalmente la está corriendo de la casa porque no quería cambiar mi estilo de vida. ¿Cuál era? Tener una relación, ni siquiera, es más, fíjense bien. Ya sale que hayan cogido. Es que el problema es eso. Generalmente lo que hacen, tratan de ser muy alarmistas con las amistades de afuera. De hecho, ellos usan mucho la traducción porque ellos dicen, las malas amistades echan a perder los hábitos útiles. Corrompen. Porque también usan este texto y lo traducen así. El que anda con personas sabias será sabio, pero el que está teniendo tratos con los estúpidos le irá mal. Y usan la palabra estúpidos, sí. Así. Sí. Otras traducciones dicen necios, otras traducciones dicen otras cosas. Pero la de los testigos dicen estúpidos, y lo dicen así, y es como que relacionarte con personas de afuera es tratar con estúpidos, literalmente. Ahora, viene otra. El hecho es, cuando, por ejemplo, ves algún otro drama, porque estos se les llaman, esto que estamos viendo aquí son dramas, son los dramas de los JW, de los testigos. Cuando ponen eso, generalmente son muy alarmistas, ponen a la gente de afuera como...
drogadictos, como malas personas, como aquí ni siquiera se molestaron en decir que la persona era mala, que era un metalero o cosas de ese tipo, ¿no? No, es simplemente un chavo que se veía todo todo normie, así de que todo fresilla y toda la cosa. No, yo no puedo usar la cruz, soy testigo. ¿Puedes comentarles una situación? El palo de tormento para los testigos. Así, ¿no? El palo, bro. El metalero es alguien que vende metales. Pasé por una situación con ellos. Bueno, nada más para terminar la idea. O sea, ni siquiera pusieron en este video, ni siquiera pusieron que era un vato que andaba vendiendo drogas o que era borracho. No, era un chavo con el que andaba noviando. Y eso fue suficiente para que la expulsaran y para que, aparte de que la expulsaran, la corrieran de la casa. Y luego todavía se atreven a decir, yo no me daba cuenta del dolor que le causaba a mis padres. Yo no, ese dolor se lo causó la secta. Claro, ese dolor sí. Es causado por la secta. Exacto. A mí me pasaba. Perdonen, pero a mí me pone. Aunque yo fui el que te la recomendé, me pone malas las cosas, mamadas. Perdón. Güey, a mí ya neta rollo. Todos tenemos un lado masoquista, Alan, no te preocupes. A veces sí, yo hago hablar con güey. Pero es que yo lo quise poner porque tiene que ver mucho. Porque a veces, por ejemplo, en el caso de Joss, yo no conozco, no puedo opinar tanto sobre su papá o sobre las cosas, pero hay veces que ellos creen que lo hacen de una forma como de un tipo de castigo amoroso para que entiendas y sí. es que mira, si tú te das cuenta que te estás haciendo daño, a lo mejor alejándome de ti, tú te vas a dar cuenta que necesitas esto que yo te estoy quitando, ¿no? Y cosas de ese tipo. Es el rogue love, ¿no? El amor duro. Sí. Bueno, así se le diría. Pero bueno. Es que les cuento, bueno, que les digo algo. Pasé por una situación parecida a lo del video. Porque yo me andaba ligando a una chava de los Testigos de Jehová. ¡Ah! Eras tú el del video. Tú eres el del video. Pareces niño bueno, pero no eres un. Eres te ligaste tú fuiste el que llegó por la muchacha, brother. De hecho, lo que tú no sabes es que por ti hicieron ese video, güey. Sí, sí, si me quitaste la palabra de la boca, Alan. Si me está viendo, saludos, Cristina. Yo, te pones el hereje, pero en realidad tu apellido es Eric, güey. Exactamente. Hasta se parece. Así me pasó, amigos. Miren, hagan de cuenta que yo fui. Yo salía con esa muchacha y éramos amigos. Entonces, después de eso, pues la mamá vio que pues nos gustábamos. Y la mamá me quiso invitar al Salón del Reino y yo no quise ir. Entonces dijo la mamá, no, Josué, yo no quiero que tú andes con mi hija porque ya nos han hecho eso. Muchos de nosotros se nos han ido y es lo peor que nos pueden hacer a nosotros como padres. Entonces, por favor, te pido que des por terminada esa relación. Saca pie, por favor. Y tuve que dejarle de hablar a la muchacha y me bloqueó, me eliminó y le prohibieron hablarme. De lo que se perdió la tipa, ¿eh? Yo nótese que fue un gosteo de los padres, güey, no de ella. Literalmente. Gosteo para escondidas a la casa. Hazle como Camilo Sesto. A escondidas tengo que amarte. Ay, Dios, Camilo. Y la muchacha ahorita ya no es testiga de Jehová. Que la chingada. Pues búscala. Búscala, cabrón. A ver, vamos a correr a Joss ahorita de aquí que se vaya a buscar a la testiga. A ver, ¿qué estás haciendo, carnal? Y cuando llegas, le lees el Evangelio de las grandes preguntas de María, güey. Por favor. Huevo, brother. Simón. A ver, Armando, yo sé que este es tu live, pero baja este vato de aquí y que se vaya a buscar allá. ¿Qué estás haciendo, güey? Nos vemos, Joss. Ya, que nos gustó tenerte por aquí, pero ahorita no tienes nada que hacer, vámonos. Lo que resulta un poco irónico y da cuerda también es que cuando yo me casé con mi esposa, hubo una, dentro de muchos, pero hubo una tía principalmente que decía que qué pena le tengo a esa muchacha porque este ateo la va a hacer sufrir tanto. Y ustedes van a ver que nada bueno va a terminar. 28 años después de matrimonio y dos muchachos ya graduados y todo eso, en una fiesta que estábamos, esa misma señora me dice, felicitamos a Julia, su esposa, por ser una familia hermosa. Y yo por dentro diciendo, ¿qué la gran putica esta? Después que apostaba de que yo la iba a votar, preñar por ahí,
lo más seguro, y quién sabe cuántas cosas malas pensó porque yo era ateo. Sí. Y se atreve ahora a la fiesta mía a venir a decir que por una línea familia. Cabrona. Anyway, o sea, no le quedó de otra. Ya no le quedó de otra. Ahí sí, Jolo, como decían tus, algunos, ¿cómo se llama? Conocionales tuyos que salían en ese programa del vacilón de la mañana de bromas, ¿no? Vieja sí. Bellaca esa, güey. Dale, dale al video, dale al video, ya queda la mitad. Quedan un minuto y medio de sufrimiento, dale. Dale. No pensé en la tristeza y la decepción que les causé. Los culpaba a ellos de situación. Este papá tiene cara de culpa. Y las ojeras. A pesar de todo lo que había hecho, mi familia me extrañaba mucho. Sí. ¿Qué les ayudó a permanecer leales a Jehová todos esos años que estuve fuera de la congregación? ¿Alguien dijo? ¿Oigan? No, oigan lo que el ejemplo que les va a dar, güey. Eso es lo más creepy del ¿Cómo mundo. ¿Cómo se mantuvieron siendo testigo de Jehová después de tener una hija tan hijeputa como yo? chéquense el ejemplo que ponen, güey. O sea, qué literalmente vale. Hasta les va a dar miedo. Chéquense, dale, ver, por favor. ¿Habrá? Bíblico de Aarón. Jehová directamente dio muerte a dos de los hijos de Aarón. En esa ocasión, les ordenó a él y a su familia que no expresaran tristeza, para que toda la nación viera que estaban de acuerdo con esa decisión divina. Mamá y papá sabían que tenían que ser leales como lo fue Aarón. Ellos me querían y deseaban que yo volviera a Jehová. Traté de comunicarme con ellos. Quería hablar con ellos y oír su voz. Extrañaba estar en familia. Ellos también pensaban en acercarse a mí, pero sabían bien que si hubieran tenido contacto conmigo, aunque fuera solo un poco para saber cómo estaba, esa pequeña dosis me habría bastado. Me habría hecho creer que no necesitaba volver a acercarme a Jehová. ¡Ay, qué bárbaro! Alan, está muteado tu micrófono. Literalmente es como, es que me muteé a mí mismo porque no, yo quería interrumpir cada 10 segundos así, es que estos cabrones, espérate, es que pasa esto, ponen el ejemplo de Aarón, es como, literalmente es como si dieran a sus hijos por muertos, así de cabrón. Es una muerte social, Es una muerte social y espiritual literalmente para ellos, y es como que les ordenó a ellos y al pueblo que no expresaran tristeza, porque deben de estar de acuerdo con esa decisión divina, cabrón. Imagínate qué hijos de la gran puta, güey, o sea, hijos de la gran ramera, exactamente, pero es que ese es el detalle, el problema con estos güeyes es que ven eso como si fuera bueno, güey. Y te voy a hacen ver a los papás y a la organización como si fueran las víctimas. Eso es lo que pasa siempre. Véanlo así. En un grupo sectario, el grupo, o al menos el lo que es lo que los organiza o lo que los tiene así, nunca tienen la culpa. La culpa siempre es del individuo. Siempre. Siempre, nunca, jamás de los jamases vas a ver que ellos tomen ninguna responsabilidad. Y eso es lo que pasa. Ahí. ¿Quiénes son los malos? Pues la chava. ¿Por qué? Porque andaba noviando con Joss. Con Joss. Así de sencillo. Andaba noviando con el Joss. Y andas descargando armaduras. Joss Eric. Joss Eric, exactamente. Yo eso iba a las fraternidades cristianas cuando nos hacían aquí en... Ibas a recoger hermanitos, ¿verdad? Hey, voy a empezar a ir otra vez. Tú eras un hereje maldito, ¿eh? Me pasó algo. De que fuimos a una fraternidad allá en la ciudad de Juárez, Chihuahua, y luego estaba yo platicando con una hermanita. ¿Dónde está la... Estaba platicando yo con una hermanita, y luego estaba así, pero estaba como oscuro, estábamos platicando en lo oscuro. Entonces, sale el pastor, mi líder juvenil, y me dice mi líder juvenil, Josué, vénganse donde haya luz, es muy mal testimonio que están ahí en lo oscurito. Me metió una regañada.
Déjese la saco y ahorita vamos. Déjenos vestimos. La saco y en un minuto estoy ahí. Ay, ay, ay. Si te gustó este desmadre, suscríbete al canal. Dale like y comparte con tus amigos. Sígueme en todas las plataformas. Estoy presente en YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Spotify, Twitch y Twitter. Sé feliz, preferentemente sin perjudicar al prójimo, y haz el amor. Esto último, siempre con protección. Seamos responsables. Usa condón. Hasta vernos de nuevo.